Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Yo soy Corderito y estoy muy contenta de verte un día más en este tu canal. El día de hoy es lunes 25 de diciembre, pero yo te grabé unos clips desde el día sábado. Así que, pues el día sábado nos levantamos muy, muy temprano en esta casa para hacer una limpieza general, una limpieza profunda de todos lados. Y aquí estoy con la sala y lo primero que hago es pasar el cepillo en seco para quitar todas las boronitas y todos los pelitos o pelusas que estén en la sala. Después con una cubeta echo tantita agua con vinagre y fabuloso y se lo paso con el cepillo ya húmedo. Ahora lo que voy a hacer es primero barrer y ahí tengo un atomizador también con vinagre y fabuloso para que rociarlo y no salpique tanto polvo. Yo espero que este video te guste y te motive a limpiar, sobre todo el día de hoy que es un día de flojera. Tú déjame aquí abajito en los comentarios qué has hecho en estos dos días que no hemos platicado. Cuéntame qué hiciste ayer y también cuéntame si hoy fue un día de flojera, de recalentado, qué comiste, qué cenaste, que a mí me va a encantar saber de ti y que me platiques cómo te la pasaste. Estoy limpiando y como puedes ver había bastante, bastante polvo. Siempre se hace mucho polvo, como mucha pelusa del piso y estamos barriendo. Iba a lavar el piso, te soy sincera. Pero pues ya no me dio tiempo. Y aparte ya después en la nochecita, como hace mucho fresco, siento que la casa se hace aún más fría cuando llego a lavar el piso de noche. Pero la verdad es que sí cambió simplemente con sacudir todo y con lavar. Ahí sí tenía como una mancha, pero ya lo lavé varias veces. De hecho, voy a lavar el piso mañana y te voy a enseñar. Que por más que le tallé, la mancha sigue ahí. Pero pues quién sabe de qué es esa mancha, la verdad. Ya lleva mucho tiempo y no se quita. Recomiéndame algún producto para hacerlo. La siguiente vez le voy a poner desengrasante a ver si tengo suerte. No recuerdo, la verdad es que qué se nos cayó. Y lo voy a tallar bien bien con ese cepillo que es súper duro. Y después voy a poner el sillón. Yo espero que este video te guste y te motives a limpiar. Ya fui al mercado, ya casi acabo mi aseo, miren. Bueno, quién sabe, ¿eh? Porque la cocina está hecha un relajo. Ay, Dios, ya se me van a caer. Ay, ahí tengo mis macetas porque hoy es sábado, día de mercado, entonces pensé que iba a estar la señora y dije, me voy a comprar dos plantitas, pero no se puso la señora, está muy desangelado el mercado. No sé si porque mañana es 20... Porque mañana es 24, se fueron a otro mercado, no lo sé. Compré en la mañana, me fui a la Aurrera porque no tengo croquetas. He estado comprando así. Entonces, pues, estas se pasó de 2 kilos, está ahorita 17. Y luego me pasé al 3B y compré... Bueno, no, también en el ahí porque está a 38 pesos. Ya ven que estuve comprando una oferta en 25 y sale buenísimo. La verdad es que sí se los recomiendo, pero le compartí a mi mamá la mitad, le di 4. Entonces, pues este salió en 36 pesos. También está en liquidación por si lo quieren probar, porque pues sale bueno. Compré dos vinagres a 13 pesos cada uno, nada más que este ya lo abrí porque ya tengo mi ropa remojando. Ahorita me voy a salir a lavar aprovechando que el sol está bien bonito, pero primero voy a comer. Y también compré el nubecita, le voy a dar la oportunidad, ya ven que ya casi no me gustaba en lavadora, pero pues también como mi lavadora no servía, capaz que ni siquiera tallaba la ropa y por eso la ropa no olía. Entonces le voy a dar la oportunidad ahorita lavando a mano, y porque varios de ustedes me siguen diciendo que les gusta mucho. Compré este jabón en barra, pero ya me costó 31, ya subió. Este jabón en barra Roma, lo revisé y es como medio transparentoso. Amarillo transparentoso, me costó 22 porque no sabía cuál comprar. Yo quería como un bol 3 o algo así. El sote como que no me gusta mucho porque siento que la ropa huele a huevo. Déjenme aquí abajito sus recomendaciones de jabón a mano, de este jabón de lavandería. Porque yo compré el Wixo, que por aquí les voy a dejar una foto, el Wixo blanco, hace tiempo para los trapos de cocina y la verdad es que no me gustaron. No me gustaron.
Y no me gustó para nada, pero no sé si lavando al lavadero sale bueno. Así que déjenme aquí abajito. Estos tanks estaban a 3.50, así que aproveché. Y por último, estas dos cremas de a medio en 34, porque pues estamos a 23. Y aquí, al menos donde yo vivo, la crema esta se agota por todos lados. No encuentras ni en el Aurrerá, ni en el Oxxo, ninguna tienda encuentras crema. Y fui al mercado, compré mis tradicionales quesadillas porque Matías no está. Matías tenía como una reunión con sus amiguitos. Me pidió permiso desde hace como un mes y pues sí. Por eso bien temprano lo tuve haciendo quehacer. Si ustedes vieran allá arriba cómo está todo de limpio, porque me hizo todo mi quehacer. El huevo me salió en 38 pesos, está bien porque ya en las tiendas está en 50 pesos el económico. Compré un cuarto de longaniza. Bueno, se pasó poquito, el cuarto estaba a 18 y fueron 20 pesos. Porque ayer hice sopes. Entonces, pero los hice con queso Oaxaca, ya no tengo queso Oaxaca. Entonces les voy a echar un poquito de chorizo. Y compré el tocino en el mercado, porque ya saben que me encanta el tocino de esa señora. Entonces, por si hago las papas al horno o las papas gratinadas, pues ya tengo ahí. Y me compré también unas pinzas, que se supone que traen 50 piezas, y 50 piezas en 38, porque no me alcanzan. Así poco a poco me he estado comprando cada semana algo. Dentro de 8 días me pienso comprar dos tendederos, porque también me hacen falta. Me he estado comprando, hace 8 días no les grabé, pero me compré mis guantes de uso rudo, también me costaron creo que 38 pesos y salieron buenos. Así que me voy a ir comprando y ya fue todo. Y lo último que compré, pues como no está Matías, pues me compré dos taquitos de mixiote que se ven bien, bien buenos y fueron 50 pesos. Así que voy a comer bien, bien a gusto para agarrar energías y ponerme a lavar. Y pues aquí ya estamos el mismo sábado tendiendo. La verdad es que ese día me quedé dormida, me dormí un ratito. Y ya cuando me acordé dije, chin, mi ropa no la he tendido. Y ya salí a tenderla. Compré, como te dije en el clip anterior, unos productos del 3B. Como que no quedé muy satisfecha con el Suavitel, fíjate. Yo creo que va a ser la última vez que lo compro porque yo sentí que no aromatizó mucho mi ropa. Y pues ahí estoy tendiendo y voy a estrenar mis pinzas porque sí, ya me hacían falta. Sentí que tendí mi ropa con mayor comodidad porque me daba miedo que si no le ponía las pinzas suficientes, pues como está mojada y pesa mucho, pues se me fueran a vencer y después mi ropa iba a estar en el piso. Según yo te grabé cuando tendí toda la ropa, pero no moví el aro, entonces solo se ve un pedacito. Pero ahorita te enseño al final cómo tendí todo y también lavé una sábana. Ya he estado lavando sábanas, pero lo que hago es que lavo un par cada vez que lavo para que no se me haga pasado. Tengo ya también que lavar toallas y también lo mismo, voy a lavar una toalla a la vez porque si no, esto va a ser la muerte. La verdad es que me duele bien feo mi mano, pero no tienes una idea cómo me duele mi muñeca. Pero ya me estuvieron diciendo varias amigas que no es necesario que la talle siempre con cepillo ni que le haga tan fuerte. Pero pues no sé, siento que solamente así queda bien. Pero sí es muy cansado, ¿eh? Me duele mucho mi muñequita. Pero esperemos que esto pronto se solucione. Yo soy positiva y van a ver que sí. Van a ver que esto se va a solucionar muy, muy pronto. Y también les dije que no me gustó el jabón Wixo. Pues no, ahí tenía un pedacito, lo usé y no me gustó, no hace nada de espuma y la verdad no lo voy a comprar. Y ya después, una vez que terminé de tender, lo que hice es que con esa misma agua con Suavitel, pues ya tallo el patio, les tallo a mis peluditos y ya queda bien limpia la azotehuela. The next day. Hola, pues ya nos vamos a ir con mi hermana. Acá va mi hijo, pero ya ven que no le gusta salir. Entonces, pues, date pendiente, papá. Estamos buscando taxi porque nos vamos a ir a tomar la combi. Y pues decidimos irnos para allá, nos invitaron y por allá les voy a grabar. No creo grabarles a ellos porque pues ya les he dicho que a mi familia no les gusta salir. Son muy herméticos en eso. Y pues todos son así. Son de las personas que no suben fotos a Facebook,
ni siquiera tienen su propia foto en WhatsApp, o sea, no les gusta. Entonces, pues no puedo ir yo e invadir su privacidad, pero al menos lo que hagamos de comer y algunas cositas sí les grabo, ¿vale? Así que, pues vamos a seguir con este vlog y por allá yo creo que si tengo tiempo se los edito, si no, pues ya será hasta el 25. Así que ahorita les grabo cuando ya estemos en la combi. The next day. Hola, pues ya llegué. Ya es 25 lunes. Y como pueden ver, traigo todo el rímel aquí. No me desmaquillé. Traigo también, o sea, no me desmaquillé. Traigo lo de la base y todo. Y bueno, sí me lavé los dientes, obviamente. Acabamos de comer porque... pues ya llegamos. Pasamos a Walmart a buscar charolitas de carne. Porque allá con mi hermana, les voy a contar. Allá con mi hermana comimos chapatas. Chapatas de cochinita pibil y espagueti blanco. Hicimos ensalada de manzana. Me traje espagueti, chapatas y ensalada. No me traje cochinita porque ya nos sobró. La compró en Casa Toño y estaba muy rica. Pero pues no les pude grabar, como yo les dije, no les gusta. Entonces pues me la pasé bien. Nosotros no somos de fiesta, de así. Lo que hicimos fue platicar, chismear, ponernos al día, tomar café, ver películas y nos dormimos como a las 12. Cenamos como a las 6:30 más o menos y ya nos dormimos como a las 12 de que vimos películas y ya. Pero les voy a enseñar unas cositas. Espérenme tantito. Les voy a enseñar unas cositas que me regalaron. Vi a mi amiga, también por eso estoy muy contenta porque vi a mi amiga. Es que no le gusta que diga su nombre, pero es mi amiga la que les digo que me acompañaba al hospital. Me esperó allá y me acompañó. Me esperó allá en el toreo y me acompañó hasta donde vive mi hermana, que es en el Rosario, por el Metro Rosario. Y pues nos fuimos platicando. Y yo pensé que le iba a ver hoy de regreso, pero ya no nos coordinamos y ya yo me vine por la Central del Norte y pues ya no la vi. Pero ella siempre me regala cositas, les he dicho, y pues me regaló esta agendita que la voy a traer en mi bolsa. Bueno, no es como una agenda, es como una libretita. Y está bien bonita y siempre me regala cosas, siempre, siempre, siempre. Me regaló dos tanks bien linda porque le regalaron una despensa, pero no la podía cargar. Y me regaló dos sopas de Chedraui, pero esta se me rompió, entonces ahorita la voy a vaciar. Y un puré y unas, unas norsuizas. O sea, les digo que ella siempre tiene un detallito conmigo, pero pues a mí lo que me importa es verla. Porque es una señora que yo estimo mucho. Les digo que ya tiene exactamente la edad de mi mamá, 62 años. Y mi hermana también me regaló cositas. Bueno, me regaló estas pastillas porque dice que están muy buenas del Dr. Simi para la garganta. Y me regaló unas salsas que a mí me gustan muchísimo, las salsas de mi cuñado. Pero ya ven que yo siempre ando comprando de estas, pero de otras marcas, porque no le atinaba, no me podía acordar cuáles eran las que consumían ellos. Y son estas, las de Chimay. Recomendadísimas 100%, saben, deliciosas. Las dos son de chile habanero. Nada más que... esta es, pues yo creo que de habaneros rojos. Y esta es de habaneros negros o asados. Dice... que no tienen colorantes ni saborizantes artificiales, dice color según maduración de frutos. Y aquí dice que tiene cuatro presentaciones. La amarilla es la extra picante. La roja, o sea, esta dice muy picante. La negra es la menos picante. Y la verde, poco picante. Yo he comprado, pero ya ven que aquí venden, pero de la Anita o de otras marcas. Y yo no le atinaba, pues son estas... Ya le dije a Matías, grábate bien el nombre para que las busquemos aquí en el Walmart. Porque eso sí, aquí en el Aurrera Express no las venden. Y algo que me encantó que me regaló.
¿Dónde está? Ah, espérenme. Ya, ahorita. Lili ya anda vuelta loca. Quiere que nos vayamos a dormir y yo le voy a hacer caso. Hay mucho sueño. Me voy a cambiar, me voy a bañar y a dormir un rato. Son como las 5 de la tarde, llegamos como a las 4. Este, miren, es de Belcorp, pero pues la marca no es cool. Pero es un carrito del súper, miren, ¿ya vieron? Es un carrito del súper para que me vaya al mercadito los sábados. Y pues eso es todo, tengo otras cositas, pero eso se las voy a enseñar en un video ya bañada y perfumada de pues unos detallitos que me dieron por Navidad. Y pues yo espero que hayan llegado hasta aquí, espero que se la hayan pasado muy muy bien, festejen o no festejen, nosotros les digo, no festejamos, pero pues nada más es el pretexto para reunirnos y comer rico. Y pues gracias por estar aquí, te mando un abrazo grande, 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 grande. Muchos besos y nos vemos en el siguiente video. No prometo que sea mañana porque tengo que ir a trabajar mañana, pero si es así, pues nos vemos. Y pues creo que ya se acabaron los vlogmas, así que bye bye.